Exitosa inauguración de la última exposición del escultor César David en la Sala de Arte del Brocense. Bajo el título Natura e Humanitas, el artista vuelve a reflejar ese sentimiento por la naturaleza en una amplia variedad de esculturas y dibujos. Día de inauguración de una exposición del artista cacereño César Montero, y la verdad es que pues, ha sido una exposición que ha tenido un gran éxito en este primer día. Vemos cómo ha habido una gran afluencia de público y sin duda ese interés de las personas que vienen a ver esa inauguración de una exposición, supongo que se habrá visto recompensado por una fantástica obra del autor. Yo creo que se ve clarísimamente una evolución muy positiva. Es un artista que ha crecido muchísimo en estos últimos años. Vemos cómo ha cambiado, incluso ahora se atreve no solo con las obras típicas suyas de los hierros, sino que ha avanzado hacia el grabado y también tiene expuesto algunas pinturas, de tal manera que, bueno, pues yo creo que es una obra muy completa, muy atractiva, y yo espero que los cacereños vengan, que disfruten de la misma, porque precisamente pues para eso se hace el esfuerzo de montar una exposición, para que los ciudadanos, los cacereños, el público en general pueda apreciarla y pueda sobre todo disfrutarla. Nos encontramos con Michel, crítico de arte y comisario de exposiciones y una de las personas que mejor puede conocer a César. ¿Qué nos puedes comentar de su última exposición? Esa exposición es una paradoja y a su vez también me confirma una línea que ya había visto en su creación artística. Y la paradoja, porque cuando participó con una exposición individual en el proyecto de Cáceres Capital 2016, expuso esculturas en el barrio antiguo de Cáceres que pesaban por lo menos entre casi algunas 2 toneladas. Entonces, ¿cómo un artista es capaz de crear unas esculturas tan voluminosas y pesadas y luego hacer esos trabajos llenos de aire, tan ligero, tan... Ahí está la paradoja, ¿no? ¿Cómo ha evolucionado? Yo siempre he conocido en César David una expresión lírica, siempre ha sido muy lírico. Lo que me interesa muchísimo de David es siempre su recurso del conocimiento de la historia de arte, etcétera, pero también esa sensibilidad poética que puede aportar en sus obras. Pero en esta exposición en Natura e Humanita vemos cómo ha cambiado, has comentado antes, esas obras que había hecho voluminosas, sí, de grandes dimensiones, sí, vale. Y aquí nos muestra unas obras muy diferentes. Sí. Antes de esa exposición de grandes esculturas, había hecho una exposición en Castel Branco, en Portugal, que era como esa, es decir, que podía crear en paralelo obras muy pesadas, muy voluminosas, y a la vez también obras muy ligeras, llenas de aire, etcétera. ¿Y una valoración final de esta exposición? Es muy difícil decir que yo he hecho el texto del catálogo, no sé, puede escribir 5 o 6 catálogos de David hasta ahora, entonces no voy a ser imparcial. Obviamente es una exposición que defiendo totalmente. Pero podemos decir que esta inauguración ha tenido muchísimo éxito. Sí, totalmente. Nos traes una exposición magnífica con el título Natura e Humanita, ¿qué expresa? Bueno, Natura e Humanita surge de otra exposición en 2012 que era paisajes de montaña y agua, que la llevé en Cáceres, en Portugal estuvo también, en Lisboa, y trataba de reflexionar en torno a la necesidad del agua, o sea, de la naturaleza, sobre todo con el agua, ¿no? La montaña como contenedor de agua y cómo abusamos de ella y cómo los acuíferos están agotando, cómo, en fin, todo esto. Y entonces, a partir de ella surgió Humanita, ¿no? Cómo el hombre ha intervenido en esa naturaleza, ¿no? Intentabas reflejar ese juego entre el hombre, el agua y la tierra en esta exposición. Sí, básicamente sí. Sobre todo, hombre, el hombre tiene más que ver con lo suyo, con la ciudad, con algo más
más gestual, los dibujos son muy gestuales, las historias, las esculturas son también muy enrevesadas, son más recias que estas de naturaleza, que son como más suaves, ¿no? Nos comentabas que estás ya acostumbrado a trabajar con este material del que predomina hoy en la exposición, el aluminio, el hierro, pero ¿es difícil a la hora de montar una obra con este tipo de material? Difícil, no, si estás acostumbrado a él, el hierro parece duro, pero luego es blando, cuando lo calientas es blando. Lo difícil y lo complicado es llegar al concepto y hacer muchos dibujos sobre lo que quieres expresar, porque el hierro hay que afrontarlo ya con una idea previa. No puedes enfrentarte a él sin saber qué vas a hacer, porque entonces sería, ¿no? Aunque surgen, aun con el dibujo, surgen luego soluciones y propuestas diferentes, pero tienes que tener una base que es fundamental, para eso el dibujo, ¿no? ¿En qué te has inspirado para crear esta exposición? Pues en la naturaleza y en el ser humano, básicamente. Podemos decir que hay una innovación en esta exposición, que son las pinturas sobre papel y sobre grabado, que han tenido un gran éxito entre el público. ¿Por qué has vuelto a la pintura? Bueno, tenía muchas ganas de empezar a dibujar, a pintar. Ahora tengo un estudio nuevo, tengo un espacio nuevo que puedo desarrollar ese tipo de cosas, y la verdad que es que este año, el 2013, el año pasado, me lo pasé genial dibujando. Tenía muchas ganas de coger los pinceles, los cogí, las espátulas, y empecé a dibujar. ¿Con qué te identificas más? ¿Con la escultura o la pintura? No, con la escultura, sí. La exposición se podrá visitar hasta el 22 de marzo en la Sala de Arte El Brocense en su horario habitual.